Se me olvidó esto. Dímelo, dímelo, mi gente, ¿qué está pasando? Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. Vamos a darle un brequecito aquí a todo el mundo que lo vaya compartiendo. Y ya está llegando mucha gente. Wow, espérate, que esto se prendió aquí. Amén. Mira, por ahí está Nairi también. Un saludo a todos los que siguen llegando. Espero que estén bien, mi gente. Bienvenido a otro episodio más detrás del gaming, el podcast gamer que está rompiendo ahora mismo. Hoy tenemos una invitada de honor. Que, wow, oye, de una dijo que sí, de una, ¿sabes? Súper dura, súper dura. Mi gente, no voy a decir más nada, voy a darle la bienvenida, mi gente. Todo el mundo den la bienvenida, el cariño a Bonita, dímelo. ¿Qué es la que hay, Gaby? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Estás Estamos bien? súper aquí, terminando un directito ahí cortito que hice. No, te vi, te vi, te vi. Yo dije, espérate, espérate, vamos a aguantar un poquito porque si ella tiene un win ahí, eso es bueno para acá, para hablar. Casi, 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 casi. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, saludo a toda la gente que siguen entrando, ¿verdad? Antes de empezar, queremos, ¿verdad? Darle espacio a ustedes para que tengan, ¿verdad? La oportunidad de compartirlo. Así me gusta. Ya empezaron los bifans, jalcoroso, porque yo sé que los fanáticos Bifan, tuyos son jalcoroso. Así me gusta. cacho, Van son llegando. demasiado súper buenos. No, 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 no. De verdad que yo me quedo sorprendido. Yo entro a tus directos y yo los veo ahí siempre contigo, ahí fiel. Qué bueno. Saludos a todos, a todos, a todos. Y antes de comenzar, mi gente, recuérdense, estoy haciendo un sorteíto de unos Astro A10, ¿verdad? Uy. Que están aquí huérfanos, como os digo en todos los directos. Necesitan un padre o una madre, porque, a ver, esto es para cualquiera. Y si tú no juegas, solamente te gusta ver, puedes participar por un sobrino o tu hijo o alguien. Solamente tienes, mi gente, que compartir mis directos, darme follow en las redes, Angavi Gaming, comentar aquí en los directos, socializar con nosotros, pasarla bien y ya. O sea, que no tienes que poner ni un centavo. Uy. El viernes que viene, anunciamos el ganador, mi gente. Y ese es el primero de muchos, porque vienen unos cuantos más por ahí, so. Viene, viene. No, esto ya está rompiendo ya. ¡Wow! Ya entraron 60 aquí. ¡Uf! Bueno, mi gente, pues ¿sabes qué? Yo voy a presentarla ya. Que es más, que se presente ella misma. Que diga lo que ella quiera empezar. Que se presente, diga su nombre, de dónde tú eres. Y las palabras que les quieras decir a tu gente ahí que te están viendo. Bueno, primero que nada, mi nombre es Bon Santiago, ese es mi nombre real y me conocen como Bonita en Facebook Gaming. Soy gamer, llevo 1 año y 7 meses haciendo stream en Facebook. Ya llegamos a los 91 mil seguidores. Wow. La familia ha crecido súper, súper grande Wow. y pues juego Call of Duty Warzone, que es mi juego, el enfoque que hago es Call of Duty Warzone en Facebook. Wow. No, ¿cómo se siente eso? Llevar casi 2 años y tener tanta gente que te quiere mucho. Se siente raro. ¿Sabes? Yo empecé esto como un hobby porque jugaba con mis amigos y mi amigo me dijo, hey, macho, ponte a streamear y yo no sé qué es eso. Y cuando empiezo a buscar contenido, casi todos los que hay tienen millones de seguidores y yo, wow, llegar a eso está brutal. Y Sí, se siente sí. raro, se siente raro. Yo acabo de llegar a los 90 no hace mucho, ni a una semana. Y cuando vi ese número dije, wow, ya casi estamos a los 100 mil. Eso es algo súper grande porque no es fácil, especialmente hay muchos gamers, ahora todo el mundo quiere ser gamer. Y es difícil capturar la imagen y que alguien diga, este directo me gusta, lo voy a seguir porque hay tantos. Te hace Fácil. como que estás aquí muchas, muchas manos y estás ahí y es difícil que alguien te encuentre y le guste tu contenido y que te siga y que te vea. Eso es así, Pero eso es no dije, así. soy de Puerto Rico, soy de Vega Baja, Puerto Rico. Vega Baja, Puerto Rico. Wow, wow, Sí. wow, wow. Pero Mira, ya aquí vivo, ya llevo Nairi 14 años en Estados dice, Unidos. wow, 14 es mucho. Sí, Dice, mira, muchísimos años. Nairi Girl, que ella también es gamer, súper buena. Ella fue la segunda persona que me confirmó que creyó en nosotros aquí en esto, lo que estamos creando. Dice, tan bella. Y su comunidad es espectacular. Ya Sí. quisiera yo tener ese loyal followers. Sí, el apoyo de verdad que no me lo pienso. Hay días que no streameo, ¿sabes? Porque uno coge un break o algo así rápido, mucha gente envía mensajes,
hey, bonita, espero que esté todo bien, ánimo, te espero mañana, y ver esos mensajes hace que uno vuelva, y porque uno alegra el día, así como ellos no me alegran el día a mí, yo le alegro el día a alguien, y sé que es importante en esta comunidad que vivimos hoy día, porque hay muchas cosas que uno está pasando y nadie sabe, y alguien te ve en el directo y de momento, hey, gracias por tu contenido, estaba teniendo un día pesado, me alegraste el día, y saber eso es algo súper increíble. Yo he tenido gente que me ha enviado mensajes y digo, cónchale, y eso no lo sé, y estoy tirando un directo con buena vibra, estoy teniendo mucha diversión, y de momento te dicen esas cosas y eso te empuja a ser alguien que te idolicen, pero a la misma vez que seas como amigo, ¿entiendes? Y que te texten y tú le digas, hey, no te apures, todos pasamos por un día súper duro, pero aquí está el directo, vamos a jugar unas partidas y jugamos y la pasamos chévere. Y ese es el contenido que quiero para mi página. O sea, yo no soy pro player ni nada, pero mi directo es para diversión, que puedan hacer una comunidad gamer. Especialmente yo cuando crecí, yo no tenía amigas gamers, eran todos chicos. Y he conocido tantas chicas gamers que son súper duras y yo quiero ser como ella, quiero jugar así. Si no streameara, a lo mejor nunca hubiese sabido que existían, ¿entiendes? So, he conocido mucha gente linda por medio de la página de gaming. Qué bueno, que ese punto lo vamos a tocar ahorita, porque ustedes las chicas pasan un poquito más de trabajo. Y no tan solo trabajo, ¿sabes? Mucha gente lo juzga. Ay, yo odio eso. Geez. Yo odio. A mí me encanta tener muchachas en el podcast porque, ¿sabes? Ellas se desahogan. Y gracias a su trabajo, ¿sabes? A tu carisma, tu directo, ha sobresalido más que mucha gente. Sí. ¿Entiendes? Es duro, pero se puede. ¿Sabes? No, yo sé. Por eso es que ahorita vamos a tocar ese tema, ¿me entiendes? Dale, dale. Pero qué bueno, ¿verdad? Súper agradecido. Vuelvo y te lo digo siempre públicamente, en directo. No, gracias por la invitación. Gracias. A mí me encanta hablar. Si hablo de más, me calla. No. Qué bueno. Pues mira, vamos para el comienzo. Dale, cuéntame, dale. Cuéntame, llevas 14 años. Me dijiste que llevas 14 años en Estados Unidos. 14 años en Florida. Tengo 31 años de edad. Ah, mira, tú eres mayor que yo por un año, mira. 31. O sea, que podemos hablar, ¿sabes? Bastante sí, bien. Misma generación. Sí, porque ayer teníamos Elo Gaming, mi gente, que lo quiera seguir súper duro en Warzone también. Él tiene 26 y él empezó a jugar en el... Ay, nos dijo que era en el Xbox 360 y en el PlayStation 2. No. Sí, o sea, ya nunca eso, jugué un Game Boy, nunca jugué un Game Boy. No, esa es la mejor generación. Me siento mejor ahora porque podemos hablar un poquito más de los 90. Mira mi generación. ¡Ah! Ese, no les digan nada. Esa es mi generación. Qué bueno. Dice, mira, aquí vamos a leer unos comentarios antes de... Dice Díaz Andrés, dice, por ese carisma de Bon, hasta Colombia está invitada. Día es duro, me sigue. Qué bueno. Pues mira, háblame tu niñez allá en... Me dijiste Vega Baja, ¿verdad? Vega Baja, Puerto Rico. Puerto Rico. Háblame, sí. ¿Cómo fue esa niñez tuya allá? Diablo, pues yo nací en Vega Baja. Bueno, casi todo de la generación de nosotros nací en Bayamón. Mi familia se mudó a Vega Baja y crecí. Y literalmente me crié en Vega Baja, Puerto Rico. Okay. Siempre fui gamer, me acuerdo como a los... yo tuve una niñez muy dura porque tú sabes cómo es Puerto Rico. te meten cantazo, te meten con la correa. Tuve un papá muy diferente a muchos papás. No me aceptaba y pues tuve una niñez muy dura. Solo por cuestiones que a lo mejor llegué ahí, quién sabe. Pero me pegaba mucho, era bien abusivo, verbalmente me pegaba. Y entonces el escape mío era gaming. El escape de mi casa era bonita, llegaba de la escuela, mi papá me abusaba y pues entraba a mi cuarto y me ponía a jugar videojuegos. Ese era como mi escape del abuso físico que yo estaba recibiendo en mi casa. Pero perdona que te pregunte, ¿verdad? ¿Pero era porque sí? ¿O tú hacías algo? Ahora estamos bien, ahora se arrepiente de muchas cosas, pero no sé, por nada me daba, no sé. Me acuerdo de que no solo a mí, a mi hermano también le pegaba eso. Pasamos por una niñez muy dura. Y Era que se quedaba en la casa y no hacía nada, ni trabajaba ni nada. Y mi mamá era la que desde por la mañana trabajaba a las 5 de la mañana y llegaba bien tarde en la noche. So,
mi mamá como que siempre estaba trabajando y él que estaba ahí era, no era muy bueno con nosotros. Y pues yo acudí al gaming a los 7 años, creo que fue a los 7 o los 8 años, yo fui a casa de mi abuela y mi tío, ¿sabes cómo son los puertorriqueños? Que tienen muchos hijos. Sí. So, mi abuela tuvo 8 hijos y el último lo tuvo bien mayor. So, mi tío tiene 36 años y yo tengo 31. Me pasa igual, me pasa igual. Sí, entonces pues se crió como hermano y entonces él tenía un Game Boy viejo, ¿sabes? El Game Boy que salió en el 1989 y tenía el juego de Zelda y me acuerdo que él me dijo, toma, bon, como yo siempre que iba se lo pedía y jugaba, pues él me dijo, toma, te lo regalo y me lo regaló y me acuerdo que fue con el juego de Legend of Zelda. Y cuando yo tenía antes de montarse Boy, en el caballito y esas cositas bonitas. Era el Game Boy cuadrado gris que tenía la cassette y que la espada hacía el así. Juego no tenía color. Hacía así la espada. La pantalla ni siquiera alumbraba, o de noche tenías que estar con una luz o una linterna, pues no se veía nada. Y entonces pues me regaló el Nintendo y yo pues literalmente yo iba a la escuela, llegaba a la casa y lo que hacía era que me metía en el Game Boy y se iban horas porque prefería estar ido jugando con mi hermano o jugando Game Boy. Y siempre acudí como que a jugar para distraerme de lo que estaba pasando en vida real. Okay. Y es por eso soy gamer. Sentía que eso era una parte de mí. Tenía que jugar como que para yo distraerme y tú sabes, no hacer cosas estúpidas. Y así crecí. Mis primos tenían el Xbox. O iba a casa de mis primos, los visitaba, jugábamos Xbox. Mi otro primo tenía el GameCube, eso, durísimo. De casa en casa, así, nos pasamos, de casa en casa, hoy vamos a jugar GameCube, ok, entonces íbamos todos a la casa de mis primos y jugábamos GameCube, so, así me pasé mi niñez y jugué deportes en la escuela, jugaba baloncesto, jugaba pelota con mi hermano, porque mi hermano jugaba pelota, okay, jugaba softball, y eso era lo que hacía, deportes y así, jugando videojuegos. Me acuerdo que cuando mi tía vino de Estados Unidos a visitarnos a Puerto Rico, ella nos trajo el PlayStation 2. Y ¿tu tía de parte de quién? ¿De mamá o de papá? De mi mamá. Y okay. Eso fue, uff, la madre, loco. Me lo trajo, entonces, ella no sabía mucho de videojuegos y nos lo trajo con Vice City, con Sam. Y entonces nosotros, ¿qué es esto? Y empezamos a jugar eso y, Vice City no era un juego para nosotros en ese entonces. Pero tus papás supieron, vieron lo que ustedes jugaban o nunca lo vieron? No, nosotros jugábamos un tiempo y como mi mamá nunca estaba en la casa y mi papá no le importaba nada, eso nosotros jugábamos y nosotros, ¡puta! Especialmente en el carro que tú te parabas y la chica se te montaba y nosotros, ¿qué es esto? Te pregunto, ¿nunca llegaste a apuntar los chips, o sea, las claves? Todo, nosotros teníamos el libro, apuntábamos los chicos, todo, nosotros éramos, yo y mi hermano éramos bien en eso, bueno, peleábamos, mira, a veces le decía, me toca jugar y nos decía que no, y yo le metía con el control en la cara y nos enredábamos a pelear. ¿En porque serio? No compartía. ¿Pero tu hermano es mayor que tú o menor? Yo soy mayor, él tiene un año menos que yo. Ah, pero un abusador entonces. Sí, entonces, no, él me daba puños, o tenía que defenderme, ok, yo soy mujer. O sea, nunca rompiste un control encima del melón de tu hermano. Nah, chacho, sí, nos dábamos duro. Yo creo que él me enseñó a pelear con los puños. Wow. Sí, nos dábamos, bueno, peleábamos bien feo. Mi mamá siempre que llegaba a la casa estábamos todos moretoneados y después nos daba una pela encima de los moretones. Ah, ustedes van a pelear y nos daba una pela encima. Wow. Y yo, ay, perdón. Pero así fue mi niñez. Y te pregunto, ¿tus papás están vivos? Sí, mi papá está en Puerto Rico y mi mamá está aquí. O sea, tu mamá lleva contigo los 14 años. Sí, también. Sí, ella, cuando yo me mudé a los 18 años, como al año, ya se mudó para Florida. Ok. Mm-hmm. Si estás por ahí viéndolo, saludos. Wow. ¿Y en la escuela? ¿Cómo fuiste en la escuela? Yo era mala en la escuela. Era mala, no me gustaba la escuela y iba a la escuela y me traía el Game Boy y como jugaba en la clase, llamaban a mi mamá, me expulsaban. No entraba a clase, mi mamá dejaba... No, es que no soy una persona de escuela. ¿Sabes que hay gente que le gusta la escuela? A mí no me gusta la escuela, ¿sabes? No me gustaba aprender, no me gustaba... Entonces, otra cosa era que yo no entraba a clases y entonces me quedaba en el palito. ¿Sabes que en Puerto Rico está el palito de tal sitio de Sabana, de donde yo soy? Y me quedaba ahí, pues, jodiendo con los muchachos y después, pues...
me pasaban las notas de lo que había en la clase y yo como, o sea, yo soy inteligente, yo miraba y cuando cogía el examen lo pasaba, pues me querían reprobar porque no entraba a clase y pasaba el examen. O sea, se creían que yo estaba haciendo trampa, exacto, pero era porque me daban el material y yo leía rapidito y ok, ya, y entraba y sacaba de un examen. Entonces, tenía problemas porque mi tía era maestra, so, le decían todo, y entonces pues me querían expulsar a cada rato y yo decía, yo no quiero entrar, y o sea, así estuve toda mi niñez. Bueno, yo tuve suerte que mi tía era maestra porque me salvó muchas perdona veces. Que te interrumpa, mira, aquí dice quizás Nieves Quiros, muchas bendiciones, no solo para Angavi y para Bonita, sino para todos. Amén, gracias. Ay, amén. Y entonces a Fabián Rodríguez, que lo conozco allá de Mayagüez, dice, apretaste aquí, Ángelo, porque sabes, ese es mi nombre, el que no sabe. Yo soy Angavi para el gamer, pero mi nombre es Ángelo. Y mira, José Antonio dice, hola, pregúntale a Bonita qué juega, pero qué juego streamea si no existiera Call of Duty. ¿Qué juego streamearías? ¿Qué juego streamearía? Esto sí lo he hablado en mi stream. Streamearía either Legend of Zelda. Mira, y también, mira, perdona que te interrumpa, está Ochan Pavón, dice, hola, con mucha A. Hola, saludos, Ochan, saludos, hermanito, espero que estés bien. Si no existiera Core, lo que juego, yo juego Spider-Man, juego Legend of Zelda, Mario Kart. Yo siento que te amo. Cada vez que tú dices Legend of Zelda, yo siento que te amo. Sí, Legend of Zelda, Assassin's Creed, me gustaba mucho. Yo jugaba mucho Battlefield, jugaba mucho Call of Duty Mobile. Aunque es una branch de Call of Duty, pero exacto, Call of Duty tiene más diferentes branch, no solo tiene Warzone. Pero yo me enfoco en Warzone porque me gusta mucho el Warzone. Pero yo soy muy Nintendo fan. Yo soy Nintendo fan. ¿No tienes Switch? Si ¿No tienes Nintendo Switch? Sí, tengo Switch. Tengo el Nintendo NES. Tengo el Super Nintendo. Vamos a hacer un collab en Switch. Dale, yo... Yo tengo el Switch lo ahí. Que tengo que conectarlo porque no lo tengo conectado al set. Ok. Pero yo tengo Nintendo Switch. Estoy loco por jugar algo clásico. Mario Kart. Sí, algo viejo. Algo clásico, mano, de mis tiempos de los 90s, de verdad. Super Mario era mi favorito. Y Mario Odyssey también. Mario Odyssey. Yo Mario Odyssey me quedé como 2 semanas despierta por la noche sin dormir hasta que lo pasé. Wow. Mario Odyssey. Porque es que me encantó tanto que pedí días libres en el trabajo para quedarme en mi casa para solamente pasar el juego. ¡Wow! Están viendo. ¡Wow! Mira, aquí dice Ochan. Ochan dice, me gustaría jugar con ella algún día. Ya tiene algo ahí, ¿viste? Ya. Y yo sé, dice Jocelyn, dice, Bom, te amo. Se te ama Jocelyn. Sí, aquí están. Aquí dice, Bonnie fue la primera streamer a quien seguí. Saludo desde Paraguay. ¡Wow! Paraguay. Sí, ya, y lo Paraguay, dijo, y lo dijo Julián Sosa. Julián Sosa lo dijo. Yo soy internacional. Julián, saludito. Y después Fran dice, saluda Bonito. Una pregunta, ¿qué tan difícil es armarse una buena PC y crecer en este mundo viviendo allá? Pues, construir una PC no es tan difícil. Yo, la mía, le he metido un par de piezas yo misma. No es tan difícil. Te recomiendo que la hagas así mejor, porque comprar una PC ya hecha es más dinero y a lo mejor no tiene componentes a los que necesites para hacer stream. Son costosas las PC, no importa la PC que construya, son costosas. Una buena PC para... Me estoy riendo, gaming. perdona que me ríe, es que aquí hay un comentario. Johannis dice, ella es mi esposa, pero no lo sabe. Bueno, sí lo sabe, pero no quiere casarse. Diablos. Déjela tranquila. Mira, Guatemala también, te están Carlos Chay te manda saludos. Construir una PC gaming es un poquito de dinero, pero... Si la quieres usar para hacer stream a la misma vez que jugar Warzone, sí, te va a costar más de $3,000 obligado, una buena PC para gaming. Pero si la haces tú, si no la haces tú, $4,000 para arriba. So, yo digo que haciéndola no es tan difícil, pero puedes hacerla viendo videos en YouTube. Yo lo hice y yo no sé nada de computadoras. So, mi hermano también construyó una hace una semana. Sí, mejor que la construya. Y pues en este mundo gaming subir no es tan fácil. Hay mucha gente que piensan, especialmente, eres chica, coge views, coge live, coge likes, coge shares. O si no, hey, bonita, yo soy nuevo, pásame tus seguidores. Hey, mira, necesito que me ayudes a conseguir seguidores. Eso no es tan fácil. Recibo muchos mensajes diarios, eso.
que le mande seguidores, que le consiga seguidores, pero si yo pudiera conseguir seguidores, yo tuviera 1,000,000 ahora mismo, ¿sabes? Pues, si fuera así de fácil. Es difícil crecer, como digo. Hay muchos streamers, hay mucha gente produciendo contenido que hasta es mucho mejor. Eso es como una competencia. Yo no lo veo como competencia, pero en realidad es como una competencia, porque si no produces algo, vamos a poner, si no tienes personalidad, nadie te ve. Si no tienes un buen gameplay, nadie te ve. So, tienes que tener algo que te caracterice por como tú eres y que la gente conecte contigo para poder tener seguidores, que la gente te vea un ratito y diga, oh, voy a seguir a esta persona, me gusta su contenido, o voy a ver a esa persona. Porque yo tengo muchos seguidores, pero muchos ya casi ni me ven porque me cambié de juego. Eso es otra, tú te cambias de juego y la gente pierde el interés, porque ya estaban acostumbrados a verte en ese juego, que cuando te cambias, literal, es como que, ok, se cambió de juego, ya no lo voy a ver. Aunque esté de seguidor, no te ve. Pero te pregunto, ¿tú no crees que que queda un juego, y sí, tienes tu fan y todo, uh-huh, pero tú no crees que llega un momento que te va a quemar, como decimos nosotros los boricuas, como que ya las personas como que ya no quieren verte en ese juego? Pienso yo, ¿sabes? Que puede pasar una balanza. Sí, pasa. Yo he tenido gente, ahora mismo empecé a jugar Rust no hace mucho, y tuve gente, literal, tenía como 10 o 15 comentarios, ya no juega Warzone, te dejé seguir. Y yo, ok, yo juego lo que yo quiera, este es mi canal, es lo que me divierte. So, es como dice, cambias de juego, te dejan de seguir, o haces algo, dices algo mal y la gente ya te deja de seguir porque tú tenías esta personalidad, o esto no me gustó. So, es bien difícil complacer a crear todo el mundo. Complacer a todo el mundo y obtener seguidores y seguir subiendo en este mundo gaming, es bien difícil. So, tú te cambiaste de juego. Gracias a mi hermano, Michel Mosquito, que dice, toma para que vacile, 500 estrellas. Gracias, hermanito, ese es mi hermano de sangre. Te pregunto, ¿tú te cambiaste de Warzone a Rust y por eso la gente te empezó como que No me cambié, sino empecé a traer contenido de Rust en las noches, que es un juego que es como el GTA Roleplay. Sí, vamos a hablar de ese juego un poquito más adelante, pero... Y entonces, por eso nada más. Lo jugué para probar y el día que lo jugué, mucha gente le gustó el contenido y me dijeron, sigue streameándolo, y entonces lo streameo por las noches y empecé y muchos comentarios eran, ya dejaste Warzone, te dejé de seguir. ¿Qué es esto? No me gusta, te voy a dejar de seguir. Y yo, ok, yo no te puedo obligar a ti a quedarte. Si no te gusta el contenido o no te gusta lo que estoy haciendo ahora mismo, pues no me sigas, ¿sabes? Exacto, yo no tengo el poder de decirte, quédate, o yo no, yo mira, no le voy por ahí a criticar a nadie. Está Sarita está por ahí, dice hola. RL Sarita. Hola, dice. Con mucha Sarita, mira, chichiscua, Sarita. Oye, mi gente, si no contesto todos los comentarios, es que no quiero interrumpirla cada 2 minutos, ¿verdad? Porque ya está contando su historia. Me disculpo en esa parte, pero, o sea, los comentarios que más yo pueda leer y dejarle saber a ella que ustedes están aquí, lo voy a hacer, pero no quiero interrumpirla mucho. Pero me disculpo si no los leo todos, pero gracias, como quiera. Nadie se está quejando, pero para aclarar, ¿me entiendes? Porque estaríamos tú diciendo una palabra y yo leyendo y interrumpiéndote, ¿sabes? No, me disculpo, mi gente. Pero entonces por eso, wow, eso es como que... Yo entiendo que si tú estás dando un contenido diferente a las personas, es porque tú quieres, ¿sabes?, expandir tu página. Sí. ¿Me entiendes? Uh-huh. Por eso yo no me quedo en un juego. Yo estoy acostumbrando a mi, ¿sabes?, a mi familia pequeña que tengo, no como la tuya, porque la mía es pequeña. Le estoy acostumbrando a esto, a los podcasts de los gamers, que todo el mundo conozca su historia y lo que tú pasaste, que lo que me dijiste al principio de la entrevista, si no lo escucharon, se lo recomiendo, ¿sabes? Me sentí un poquito, ¿sabes?, afligido por eso, ¿me entiendes? Pero yo trato de que ellos vean que estoy ahora Warzone, estoy aprendiendo, me están cargando, tengo dos wins. Es difícil, Warzone no es un juego tan fácil. Súper difícil, pero mi fuerte es NBA 2K, me encanta el baloncesto, y el que no sabe, vaya a mi stream que yo meto duro. Y Fortnite, esos son mis dos fuertes. Pero ahora tengo Warzone. De vez en cuando hago roleplay, pero bien poco. Okay. Y los podcasts, que ese va a ser mi fuerte. O sea, esta página va a ser para ustedes, los gamers. So, estamos activos. Y entonces, cuéntame, nos quedamos, ¿verdad?, que en la escuela estaba descarrilada, como decimos en la nosotros. Escuela, fui mal en la escuela. ¿Y qué hacía con las baterías del Game Boy? Me quedé con esa...
¿Cómo conseguía las baterías? Yo se las robaba a todo el mundo, a mis amigos, cuando iba a la casa, a mi abuela, abuelita, te amo. Te pregunto porque yo hice lo mismo. Iba a casa de mi abuela y se tiene un paquete completo, me lo llevaba. Ella decía, bueno, lo voy a necesitar eventualmente. Oye, esos tiempos si hubieras un Dollar Tree en Puerto Rico, ¿ah? No, no. A yo, peso las baterías. Yo era mala, yo era mala en la escuela. Wow. De verdad que sí. Y entonces cuéntanos un poquito más adelante, para saltar un poquito en la edad superior, ¿cómo todavía tenías tus videojuegos? ¿Cómo fue? Sí, todavía jugaba mucho, no salía, yo casi no salía, no tenía amistades, siempre fui como que bien, eso es otra cosa, en la escuela y crecí bien tímida, no hablaba con nadie, no quería, era bien tímida, todo el mundo me intimidaba, no me gustaba hablar. ¿Qué tipo de música te gusta? Yo he escuchado de todo en Puerto Rico, reggaetón, rock en inglés, me gustaba mucho el rock en inglés, rock en español, salsa, merengue, normal lo que... Te pregunto porque, mira, aquí ya uno de los muchachos míos, OG, dice, ya me enamoré. OG, saludos, siempre está allá pendiente. Mira, te pregunto porque yo me crié en la época que tú, yo nací en el 91, uh-huh. Tú naciste en el 90, ¿verdad? 89. Ah, pero tú eres como mi hermano, 2 años. Y, oye, el bullying era otra cosa. Ni existía la palabra. Por eso te pregunto si tú escuchabas rock. Porque, oye, la gente juzgaba a los rockeros. Sí, yo escuchaba rock. Y mi hermano mayor... No me rockera, pero sí escuchaba rock. Mi hermano mayor es rockero. Mi hermano mayor es rockero. Eso era lo que me pasaba. Yo, como obvio, estaba pasando en mi casa por algo bien difícil. Yo estaba bien depresiva y bien... Entonces, cuando iba a la escuela... mucha gente, pues obvio, yo no hablaba con nadie, era bien tímida, se trataban de hablarme y yo como no le hablaba, pues me pegaban a empujar y qué sé yo, y pues obvio, yo crecí con un hermano, siendo hermano, pues yo le daba puño a la gente y pues me metí en problemas mucho, me metí en problemas. O sea, tú no te dejabas. No, yo no, a pesar de que era tímido y todo, no me dejaba, peleaba mucho en la escuela, peleaba demasiado, me metían en la oficina y mi mamá me tenía que buscar, y obvio, si mi mamá buscaba, ya yo sabía que yo estaba en problemas, porque yo a mi mamá la respetaba muchísimo, y yo la veía y ya me jodí. Y mira, aquí te están dando saludos de España, ¿viste? Perdona que te interrumpa. Saludos de España. Juanjo, mi mamá no nos pegaba, pero cuando hacíamos algo mal, ya sabíamos, ya, mi mamá era buena, pero, y entonces yo me jodí. Cuando veía a mi mamá caminando por el pasillo, dije, me jodí, ya, achi, mi mamá. Esa era como que faltarle respeto a mi mamá. Pues ya mi mamá yo la respetaba muchísimo. Y después dije, me jodí. Entonces era otra cosa, que mi hermano era también como yo, bien tímido y tranquilo. Y entonces le hacían mucho bullying y yo iba a pelear con los tipos que le hacían bullying. Sí, porque tú eras mayor que él, es verdad. Sí, tratando de protegerlo. So, tuve diferentes roles, ¿sabes? Tenía que... cuidaba a mi hermano en la escuela, más en la casa, así hasta high school, yo odiaba la high school también, la high school la odiaba más todavía. ¿Y te graduaste? Me gradué de high school. ¿Fuiste al prom? Gracias a mi tía tiene que estar viendo. ¿Fuiste al prom? Gracias a mi tía me pasaron porque no me gustaba la escuela, ¿sabes? Simplemente no me gustaba la escuela. Espérate. ¿Cómo que gracias a tu tía? Explícanos eso. Porque es que mi tía era maestra en la escuela y pues le hablaba y le decía, mira, ya tú sabes, no le hagas esto, no la cuelgues, y pues me ayudaba mucho. O me sacaba de problemas, me decía, hey, déjala coger el examen, y pues me dejaban coger el examen gracias a ella y lo pasaba. Pero es que no me gustaba entrar, o sea, yo no soy persona de sentarme y leer un libro. O sea, yo odio leer, odio estudiar. Cuando cogí exámenes, así me ponía a sudar y todo, porque no me gusta coger exámenes, no me gusta, la escuela no me gustaba. Wow. Y sí que tú aprendías el material, pero no te gustaba estar en el examen. Tú me das el material y yo te lo leo, lo estudio y te hago el examen, pero no soy de sentarme, me pongo como que estrésica y escuchar una maestra y ver que escribe en la pizarra y tener que, o sea, eso me desespera, no me gusta. ¿Y ese cambio que pasó ahora por lo del COVID, ¿cómo tú crees que te fuera a ti con lo de las clases online? Hubiese ido mejor si mi hermanita de 8 años está cogiendo clases en la escuela, en la casa, y me hubiese ido mucho. Yo digo, concho, ¿por qué esto no existía cuando yo estaba? Mira, preguntan por acá, Jocelyn Estel dice que ¿cuántos tatuajes tienes? Tengo demasiado, ya no perdí cuenta. Como 8 o 9, no sé, 8 o 9 por ahí. Wow, pero yo pensé que no tenías nada más que eso porque la mano se ve como clean.
No, tengo en mi mano, tengo en mi barriga, en mi cuello atrás. Espalda Tengo mucho. también. De espalda Y no, en los solamente en brazos. mi brazo y es que tengo casi todo el Y en las brazo piernas. tatuado. Y en las piernas, No, nada. las piernas no. Ah. Solamente este brazo atrás de mi cuello y mi barriga tengo dos. Ok. Y no tienes nada bien grande. Mi barriga. Y ahora la barriga. Mira, Andrés Díaz, yo estoy aprendiendo a jugar Warzone. Gracias por preguntar, pero yo estoy aprendiendo. Apenas tengo dos wins. So, cuando yo esté jugando Warzone, puedes pasar por mi stream y decirme qué porquería eres. Y yo te lo voy a aceptar. Ok. Y entonces, después de la high school, ¿llegaste a ir a un college, algo, de No, no quería hacer universidad? nada. Estaba trabajando overnight, trabajé overnight y pues tenía problemas con mi papá todavía, aunque mi mamá y mi papá se dejaron. Ok. Y ¿Pero vivías con él tu papá? vivía con mi mamá. Ok. O sea, él se fue a la casa, se separaron. Y como quiera, él venía a la casa y cuando, A porque yo tengo tres poner hermanitas más regla. pequeñas y esa él Ok. pues la crió como que era la única que podía salirse con la suya, o sea, como que la consintió Sí, mucho porque y mi se hermana puso dijo, blandito, no, se puso blandito. exacto, se Se puso puso blandito. blandito. Entonces, cuando se dejaron, él solamente venía a verla a ella porque a mí mi hermano no nos importaba. Y como no nos importaba, pues como quiera nos trataba de dar y pegar y eso. Y pues mi mamá se cansó y fue que cuando me mandó para Estados Unidos con una tía que es la hermana de mi mamá. Y ahí, de ahí me mandan para Estados Unidos porque no quería hacer nada con mi vida. No quería estudiar, no quería. Solamente trabajaba, cogía dinero y ya tú sabes. Lo usaba para cosas malas. Mira, mi gente, para que vean, ¿verdad? Hermana, que te interrumpa. Para que vean, por eso yo estoy haciendo esto, porque es fácil, ¿verdad? Para las personas que están atrás, que tú prendiste, por ejemplo, por decir el ejemplo de Bonita, prendió el live y la vemos bien contenta, te atiende, te lee tus comentarios, agradece a los support, agradece a las estrellas que le donan. Pero mira lo que ya está pasando, mi gente, al principio, el que no estuvo al principio. Sufrió maltrato a su papá y yo estoy como los ojos medio aguados, pero yo estoy aguantando. Yo Nada, eso pasó detesto hace mucho eso. Yo tiempo, detesto eso, ya. mano. Y ver que te graduaste y no querías hacer nada con tu vida y ver No lo que quería hacer eres nada. hoy día, ver lo que tú eres hoy día es algo sorprendente. ¿Me entiendes Sí, a lo que mí te quiero la vida decir? te pega, la vida te pega y tienes que seguir para adelante. Se han obligado. Por eso es que yo Sí. quiero que ustedes cuenten su historia, porque todos tenemos historias diferentes. Todo. Y sí, prendemos la cámara, somos públicos, ¿verdad? Entre comillas, pero no saben lo que tú pasaste para llegar ahí donde tú estás. Sí, Y he leído sí. varios de comentarios que dicen que, ¿sabes? Que están contigo desde que tú empezaste, que ellos saben Sí, que tú has no. pasado mucho. Lo que pasa es que son párrafos largos y se me pierden porque siguen comentando. Sí, no, Pero hay lo muchos he que llevan leído, desde lo el estoy principio leyendo. siguiendo, no saben. Wow, entonces te graduaste y te enviaron para Estados Unidos. Sí, me gradué y como no quería hacer nada y pues pasé cosas con mi papá que a mi mamá no le gustó y como que él literal, él quería como matarme, no sé, de verdad que no sé, él llegó a casa tan enojado que mi mamá se asustó y me mandó, cuando llegué a la casa de trabajar, mi mamá me tiene las maletas y me envió para Estados Unidos. So, yo dije, ¿Qué? what? Like, o sea, me envía para Estados Unidos con mi tía son la familia de mi mamá, pero si las veía cada 3 años era mucho porque ellas vivían en Estados Unidos. So casi no las conocía y yo, pues está bien, pues whatever. Entonces vengo de Puerto Rico a Estados Unidos donde no hablo inglés. Estoy viviendo con mi tía que las amo, pero ¿sabes? No las conocía así tan bien como las veía así cada Sí, 3 años. eso te iba a preguntar, ¿cómo te fue con el lenguaje? Y Mal porque. también te voy a preguntar antes de que me conteste, ¿qué pasó con tu acento? Porque tú te oyes boricua de momento, pero de momento te Sí, oyes que con diferentes no, acentos. literal, mi lenguaje cambió, pero me mudo, no sé inglés, ya me habían inscrito en la escuela de la universidad y pues busqué un trabajo y me puse a trabajar y a estudiar porque mi tía me dijo, si no estudias aquí no vas a estar. Y yo pues no tenía de otra, yo no sé inglés y me meto en una escuela donde casi todos son gringos y lo que había era una o dos muchachas que hablaban español y yo Wow. entendía un poco, pero no lo podía hablar Por los para videojuegos, me nada. imagino. Los videojuegos te Sí, ayudaron porque yo veía los bastante. videojuegos, yo los hacía en inglés y las películas las veía en inglés con subtítulos, pero nunca lo hablaba. En Puerto Rico nosotros no hablamos inglés, eso sea, no tenía la práctica. Y cuando empecé la escuela, pues tenía mucho bullying y la gente se reía, me decían cosas que, ¿por qué dijiste eso así? Y entonces, pues se me quedaba como que traumatizado.
Y yo trataba de repetir la palabra como la persona la dijo para tratar de coger el acento y coger la manera, exacto, porque tú no puedes decir otra cosa. Y eso me traumatizó tanto que al año ya me había graduado, ya sabía más inglés. Y cuando empiezo, yo estudié Pharmacy Technician, me meten a un hospital a coger el clínico, que es como que la práctica para el trabajo. Entonces en el hospital tenían una póliza de que no podías hablar español. ¿Cómo? Sí, y entonces ahí dije, mejor, stop. Sí, en la Eso fue en Florida. En Florida. No, ¿en qué parte de Florida? Estaba cerca de Orlando, pero es más al norte. Pero el hospital tenía póliza de que no podías hablar español. So, pero, porque lo que ¿quién no podía entrar al español? ¿Los empleados? Sí, parece que alguien había dicho algo y como los americanos no entienden el lenguaje, sienten que estamos hablando mal de la póliza era no puede hablar español. So, cuando entro ahí, yo con mi inglés malo, matado, y casi todas eran hispanas, y yo, diablo, ¿qué me voy a hacer? So, empecé a trabajar ahí, estuve ahí 4 años, después que hice el clínico, me cogieron a trabajar. ¿Qué hacía ahí específicamente? Hacía pues lo mismo, dispensando medicamentos a los cuartos. Oh, y, o sea, tú ibas con los medicamentos a los pacientes, con el carrito, ¿verdad? Y para que las nurses le dieran el medicamento a los pacientes. Porque yo trabajaba en la farmacia del hospital. Y o sea, entonces, que imagino que a ti te daban una orden de ciertos medicamentos, whatever. Cada rato en la computadora salían órdenes y me las pedían y yo las cogía, las llenaba. Y hacía también IV bag, que son los sueros. Tenías que mezclarlos y pues los mezclaba. Entonces iba al cuarto y hay veces que era difícil trabajar en un hospital. Eso te iba a preguntar, ¿cuán difícil era y cuán frustrante fue para ti? Una de las cosas que, por eso me fui de ahí, estuve 4 años, pero una de las cosas era que, vamos a ponerme, hay veces que un día me dijeron, tienes que hacer este tipo de suero. Así el suero, cuando voy a Emergency Room, que era la sala de emergencia, entro con el suero y entonces nosotros tenemos autorización a unos gabinetes que son de dispensar medicamentos. Entonces nurse me dice, abre el gabinete porque no puedo. Y cuando miro, ella está atendiendo una niña de 8 años que le habían metido un balazo en el pecho. Literal, yo estoy viendo eso mientras estoy tratando de abrir el gabinete y dándole los medicamentos para tratar de salvar a esa niña. Se me hizo bien difícil trabajar ahí porque veía cosas así. Una vez alguien se trató de suicidar y se tiró del tercer piso y cayó al frente de nosotros. Es como que pasaban cosas que yo decía, what the fuck, like, yo tengo que irme de aquí porque traumatizan a uno. Wow. Y, sí, era así, bien, bien caótico trabajar para el hospital. Y entonces ahí, de ahí me transfiero a trabajar en una farmacia donde mandamos medicamentos por correo. No tenía que lidiar con ningún público. Solamente era un warehouse. Te pedían órdenes, las dispensaba y FedEx las empacábamos. Exacto. Y FedEx venía con el camión y se las llevaba y te llevan a la casa. Y ese trabajo me gustó muchísimo. Y me imagino que era complicado también. Sí, porque era trabajo complicado. Es fácil. Bueno, ahí pues empecé como technician y terminé siendo supervisora. Después yo lo que hacía era supervisar al team, cerraba el sistema. Entonces era como una correa bien grande, como si fuera Amazon. Era una correa bien grande que corría las cajas y nosotros las sacábamos, metíamos lo que necesitaban, lo poníamos ahí y eso seguía. Yo tenía que supervisar que la correa trabajara, supervisaba que todo estaba corriendo. Si alguien necesitaba cancelar una orden, yo la cancelaba y los muchachos la cogían del tow. ¿Qué más hacíamos? Yo literalmente supervisaba. Ya llevaba ahí casi 9 años. Llevaba 4 años de supervisora. ¿Y en ese momento qué estaba jugando? Para hablar un poquito. En ese momento estaba jugando Call of Duty Zombies, Black Ops 3. A todo el mundo le gustaba eso de los zombies. Yo estuve jugando Zombies como 8 años. Era el único juego que tenía en PlayStation, el de Zombies. Eso era PlayStation 3, ¿verdad? PlayStation 3, sí, PlayStation 3 y PlayStation 4. Y estuve jugando un tiempo. Yo estaba metida en una comunidad súper, súper grande en Facebook, que yo trabajaba 16 horas a veces, salía a explotar. Sí, yo trabajaba horas largas. Salía a explotar y me texteaban, vamos a meter, y yo, ok, y jugaba, y me acostaba como a las 3 de la mañana, y después tenía que levantarme como a las 6 o 7, yo decía, ¿para qué me voy a acostar a dormir si tengo que trabajar? Y trabajaba todo a explotar, y porque es que el juego no podía, el juego es lo mío. Mira, Android BT te dice saludos, Bon.
Hey, Andro, saludito. Y Andrés Díaz dice que tú eres casi colombiana, que tú sabes lo que es parcero y que te Sí, falta probar la ya. Es bandeja culpa de paisa. Sarita, es culpa de Sarita. Sarita estuvo aquí en La el podcast, estuvo bien sacanera. bueno, estuvo bien bueno el podcast de ella, también la historia de ella Sí. estuvo bien buena. No profundicé mucho porque pues obviamente no conozco mucho de Colombia como contigo, que pues sabes, yo sé dónde es Vega Baja, ¿me entiendes? Sí. Pero estuvo bien bueno, estuvo bien bueno, estuvo bien bueno. Sí, le dije que me llevara a Colombia, Sarita. Sí, mano, yo tengo unos par de seguidores por allá que me dicen, cuando venga a Colombia, dale para Cali o dale para acá, para Medellín. Ya tú sabes, esa es buena, esa es buena. Pero entonces, ¿y cómo se llamaba esa comunidad que tú jugabas en Zombie? En Facebook era Zombies, decía Zombies PlayStation 3 y después sabes que los grupos le cambian Los nombre nombres, y sí, exacto. eventualmente le cambiaron los nombres y pues eventualmente me pasé a Blackout, que era el Black Ops 4 Cuadro. y ahí fue como que el primer Battle Royale de Call of Duty y ahí estuve 2 años jugando eso y ¿Hubo Battle luego de ahí Royale me... ahí en ese juego? Sí, se llama ¿Cómo? Blackout. Oh, En okay. Black Ops, Black Ops 4. Pero era lo mismo que Y... Warzone. Es que te lo digo, yo no sé mucho de Call of Duty. Sí, era lo mismo, te tiran un mapa y matas y el primero que llegue llega, pero me gustaba mucho aquel porque era más como cartoony, era más como, ¿sabes? Como sabes que Black Ops es más como cartoony, Warzone es Exacto. más como que realístico. Exacto. Allá era, había modos que tú usabas como que una pistola y podías treparte a los techos porque te jalaba, cosas así, eran Ah, más como el como, slingshot de Zelda, de sí, Link. exacto, así mismo. Y era más Okay. como que cool, pero como salió Warzone, lo dejaron de develop y ya lo que está está y no le hicieron más nada. Oye, y Y te entonces. pregunto, en Call of Duty, yo no sé mucho, pero esa transición de los juegos normales, como Black Ops 3, Modern Warfare 1, ¿sabes? Normales, que está el Team Deathmatch, el Hardcore. Cuando vino el Infinity, y creo que no me acuerdo cuál otro, que tenía los jetpacks de que volaban, Sí, Black Ops también tiene te eso. gustó eso o eras de los que se Sí. quejaban? No, no, a mí me gustaba, yo me acoplaba a todo, yo era bien fanática Call of Duty, solo que salía, yo me metí como que, wow, like, el único juego que no me gustó eventualmente cuando salió fue Modern Warfare, el Ok. último, y no me gustó no porque es malo, sino porque el multijugador me empezó a aburrir, y pues no me gustaba meterle horas porque me empezó como que se convirtió en monótono. Y me empezó a aburrir y por eso no lo jugué. Cuando me quedé en Blackout jugando 2 años y después de ahí me transferí a Warzone cuando salió, porque el Battle Royale me gusta mucho, como que te da esa adrenalina y como que cuando ganas es como que Sí, 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 luchaste sí. todo eso para ganar y se me hace más divertido y también más como que cuando juegas con alguien, con un equipo, como que te conectas con personas Hacho y bien duro. ganas y, I don't know, por eso no me metí a multiplayer en Modern Warfare. Ok. ¿Y nunca llegaste a jugar Fortnite? Nunca, nunca jugué Fortnite. Como De te digo, verdad. soy fanática de Call of Duty. Era el único juego que tenía en mi PlayStation. Además Wow. de Spider-Man, que ese sí es en mi juego, pero Spider-Man era durísimo. casi, sí, ¿Nunca llegaste pero a es jugar los que... de Tony Hawk? Lo jugué en PlayStation 1 cuando Hey. salió, sí, Ok. pero después de eso no. ¿Y de los Battlefield? ¿Llegaste a jugar alguno? ¿Battlefield 1, el 3? Battlefield, el primero jugué, el otro no, después de ahí no lo seguí nada. Assassin's Creed, ese sí que lo jugué todo. Todo. Destiny también, el Destiny lo jugué, me Tengo un gustaba amigo que era muchísimo. bien fiebrú de Destiny y me Sí. dice que cuando cambiaron del 1 al 2 se cayó. Sí, yo el 1 lo jugué y le metí muchas horas. Yo creo que estaba ¿Y bien adicto a Warframe? ese ¿Nunca juego. jugaste Warframe? No, nunca lo jugué. Nunca lo jugué. Pero el Destiny 1 sí que le metí tantas horas que me di cuenta, diablo, estoy adicta. Yo tenía estaba a nivel bien alto y le metí horas, pero el 2 no lo jugué. ¿Sabes? No, no. Después me metí mucho a Call of Duty y no lo jugué tanto. Ok, mira, aquí preguntan que si te gustan los juegos de terror. No, no me gustan. No. ¿Nunca No. jugaste Resident Evil? Sí, lo jugué cuando salió al principio y Tomb Raider, pero no me gustan esos juegos así que como que te asusta. Ay, no, me da cosa. Odio. Y tú sabes que tú estás, o sea, odio esos juegos que tú estás jugando, ¿verdad? Y tienes un flashlight y de momento el flashlight como que hace que se apaga en momentos oportunos y te sale algo al frente, Ese es el Acho, no. parafobia, ese es el para No, que no chacho, sé. yo soy de las que, yo no grito, lo que pasa es que yo no grito, yo no soy de gritar, yo soy de dar puño o empujar algo o tirar el control, ¿sabes? Esa es mi manera de asustarme, entonces he roto cosas,
So, por eso digo, no puedo jugar juegos de misterio. No, no. Okay. No, No. ya vemos, ya vemos, ya. No, gracias. Wow. Mira, cuando No. salió la caja, cuando tú jugaste Warzone, cuando salió la estúpida caja esa que te asustaba en Halloween. No, 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 no. Yo En nunca he sido Halloween, fiebre de bueno, Call of en Duty. Warzone, en Halloween, cuando tú looteabas y abrías una caja, había una caja que hacía ¡pum! Y te salía un ghost y te asustaba y sonaba súper grande. Y mis reacciones en todos los videos eran ¡puñeta! Todas mis reacciones. Y la gente, tú no te asustas, I'm like, pues puñeta. Y estoy yo diciendo, puñeta, carajo. Porque la caja esa salía y me asustaba. Y me hacían clips y lo ponían en el grupo cerrado. Miren, ahorita se asustó. Y yo, Wow, coño. no, y ahora que dijiste el Ghost ese, yo nunca he sido fiebre de Call of Duty, nunca, nunca, nunca tuve ninguno. Nunca. El único que tuve fue Ghost, y mucha gente me dice Okay. que fue el más porquería. Sí, fue ese, no. Fue bien Black Ops, porquería. yo creo que Black Ops y Call of Duty Modern Warfare son uno de los mejores franchises de Call of Duty. Ok, pero el Ghost ya no hace más nada de eso, ¿verdad? Los Ghosts No, no. no, ¿Cuántos de los hicieron? developers ¿Hubo de nomás? Ghost ya. Sí, yo creo que hicieron uno o dos, ya no me acuerdo. Pero sí, no, ya no. Se unieron ya solamente Activision, que está haciendo Warzone y está haciendo Mobile. Y ahora Blackout es los Sí, únicos que por ahí se quedaron. preguntaron que si volverías para el móvil. Call of Duty Mobile. Ahora mismo no. Después que salió, es que mira, ¿cómo le digo a la gente? Yo no soy jugadora de mobile. Y cuando salió Call of Duty Mobile, lo jugué porque, pues, obvio, me gustaba en el Ajá, móvil, qué ajá, sé yo. ajá. Pero yo soy streamer y me gustaba mucho el Blackout, que era Black Ops 4, jugaba mucho eso. Entonces, ¿qué pasa? Empecé a jugar móvil, empecé para traer contenido de móvil también, pero cuando sale a Warzone es el mismo developer de Activision que hace el móvil. So, el móvil está para móvil y el Warzone está para consolas. Cuando juego Warzone, para mí, Warzone es mucho mejor que móvil en gráficas, en traer contenido para streaming. So, entonces borro mi móvil y me quedo en Warzone. Porque ya, o sea, es el mismo juego, es el mismo concepto. Uno para el móvil y el otro es para PC. Exacto. Y en PC, pues me va muy bien, tiene mejores gráficas, me va mejor. Yo no soy jugadora de móvil, me va mucho mejor en consola que cuando estaba jugando en PlayStation 4. Me cambio a PC, también me va muy bien. So me quedo jugando Warzone mejor. ¿Hoy día tú juegas a teclado o juegas a mando? Yo todavía juego en control de PlayStation 4. Dios Sí, es mío, que eso de soy. teclado. Y mi teclado juego algunos juegos, como el roleplay de Rust, lo estoy jugando en Oh, sí, teclado ese sí lo y juego, el cositas así, roleplay. jugaba GTA roleplay, pero cuando viene a hacer juegos de shooting me encanta usar el control, soy jugadora de control. Duro, duro. Oye, entonces vamos a ir al momento que tú decides. Ya nos contaste que tuviste 9 años, era supervisora. ¿Qué pasó? ¿O qué tuviste? ¿O quién te dijo, mira, streamea? ¿O cómo tú creaste tu página? ¿O si tú, antes de crear tu página, tú ya estabas streameando, ¿sabes? A través de las consolas mismas de Twitch. ¿O qué? ¿Cómo fue el comienzo? Quiero saber el comienzo que tú dijiste. Quiero que mi gente vea mi gameplay. Pues fue random, la verdad. Yo tenía unos amigos que llevaba jugando con ellos de Play desde hace más de 8 años, Chati y Yadiel. Nos pasábamos, no los conozco en persona, pero sí los tengo en el PlayStation y jugábamos, siempre me texteaban, vamos a jugar y jugábamos. Y como yo siempre jugaba con ellos, uno de ellos me dijo, oye, ¿por qué tú no streameas? Y yo no sabía lo que era streaming. Y yo decía, ¿qué es eso? Me dice, sí, eso es que tú puedes jugar y que la gente te ve y qué sé yo. Y yo, no, no sé lo que es. Entonces, literal, güey, yo creo que los teléfonos te escuchan. Sale, estaba No, tú no en crees, tú Facebook, no crees, eso estaba pasa. scrolling y Eso me sale un pasa. streamer. Y yo, ¿qué es esto? Y lo veo jugando Call of Duty Black Ops 4, que era Blackout, el Battle Royale que estaba jugando. Y me meto y juega súper competitivo. El muchacho estaba en Facebook hablando inglés y qué sé yo. Y me pongo a mirar y no me di cuenta. Estuve casi 8 horas mirando a este muchacho jugando. De verdad. Me encantó su contenido. Tenía una vibra súper positiva. Tenía muchas personas mirándolo y contigo con eso te contestaba. Te daba tips de cómo mejorar en el juego, se metía con sus seguidores, con sus colaboradores, con streamers, o sea, era muy amigable, me encantó mucho el contenido ¿Te acuerdas del y nombre dije, de él? sí, Picnic Basket Gaming y fue el que me, literal, ese fue la persona que me como que me hizo Y hacer era lo que gringo. hice.
Sí, es de americano. Okay, y tú haces stream. Y entonces le dije a mi amigo, oye, vi un streamer y le comenté y me dijo, sí, eso es lo que te estaba diciendo. Y entonces empecé a comentarle al muchacho de que qué se necesitaba para hacer stream. Y él me contestaba, ah, puedes comprarte esto, para Facebook necesitas una capturadora, necesitas una PC. Y pues me contestaba y yo, qué cool que a pesar de que tenga 1,000 personas mirándolo, yo le comento y me contesta. Exacto. Y me contestó y estuve como 8 meses trabajando 3 trabajos. Trabajaba en mi trabajo como supervisora, yo vendía ropa Supreme, me encanta Supreme, revendía Supreme. Y trabajaba con mi mamá en la tienda de ropa donde trabajaba. So, a pesar de que hacía un buen dinero, obvio, no tenía el dinero necesario para comprar más cosas como computadora y todo eso. So, empecé a juntar dinero con esos 3 trabajos y poco a poco empecé a comprar la computadora. Me compré un monitor un día. So, estuve como 6 o 8 meses así. Okay. Al año ya casi tenía todo para hacer stream. Okay. Y ahí fue que empecé, abrí el Facebook y empecé, ¿sabes? Le dije a mis amigos, lo voy a hacer. Y ellos estaban bien contentos. Dájale. Y los primeros 3 views que tenía era yo y ellos 2. Para que vean, mi gente, para que vean. Y empecé sin cámara también, no tenía cámara. Y el audio súper horrible, 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 porque estaba todavía pues tratando de setear todo. Y empecé a hacer stream y así empecé como hobby y así estuve un montón. Tuve un tiempo, tuve como 2 meses así, streameando sin cámara. Pero le pusiste bonita desde el principio a la página. Sí, desde el principio tenía bonita, porque ya yo tenía mi Instagram así, se me hizo fácil solamente mudar el nombre acá y ya, y tener ya 2 páginas en una, como que tener mi Instagram que diga bonita y tener mi página que diga bonita. Ok. Qué bueno, qué duro. Entonces, ¿cómo fueron esas primeras experiencias? ¿Cuánta gente te veía? 3 personas, yo y mis amigos. A los 2 meses yo no tenía cámara tampoco. ¿Qué ustedes decían? Nada, yo lo hice por un hobby, yo lo hice por hacerlo. A mí no me importaba que me vieran. Like, yo solamente estaba ahí divirtiéndome con mis amigos, como siempre hago, y jugando. O sea, a mí no me importaba nada de viewers ni de nada, porque como te digo, lo hice por un hobby. Lo hice por solamente hacerlo y streamear el gameplay que ya jugaba por las noches. Pero yo no tenía cámara como a las dos meses creo que estuve, o probablemente un poquito menos de 2 meses no tenía cámara. Y uno de ellos me dijo, pon cámara para que tú veas cómo tu página sube. Y yo le decía, no. Y entonces como yo era así bien tímida, decía, no, cámara, no quiero poner cámara. Y entonces cuando pongo cámara, ahí empiezan los views a subir, obvio. Soy chica, me están mirando por la cámara, bla, 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 empiezan a subir. Empiezo a tener 100, 200 views. Empiezo a subirle, creo que en un mes año, había hecho... ¿En qué año fue que abriste la página? La abrí en el 2018. ¿2018? Okay. Sí, en el mayo del 2018. Ok. Y entonces, empiezo a tener muchos views. Mi página sube tan rápido, creo que en mis primeros 3 meses, ya tenía 10,000 seguidores. Subí súper, súper rápido. Y me habían dado, ya a los 6 meses tenía el botón de supporters, me lo habían dado. So, el primer año subí súper rápido, luego del primer año todo baja, ¿sabes? Ahí pierdo viewers, como que los seguidores no llegaban. ¿Sabes? Se me hizo bien difícil porque mi página ha tenido como que un sub y baja. No ha sido constante. El primer año sí, el segundo año no. Ahora, empezando este nuevo año, estoy teniendo más gente que están apoyando mi página y eso. Okay, se ha hecho fácil. Y, por ejemplo, yo soy una persona que yo no miro mis views. A mí eso no me importa. Yo solamente me gusta jugar, me gusta producir contenido. Y yo lo tapo, no lo veo. Y mucha gente siempre está, oye, me textean, oye, tus views sucks. Like, tus views no sirven. Like, y yo... Who cares? Yo solamente estoy haciendo directo porque es lo que amo. Exacto. Me encanta producir contenido y que el que me mire, pues que se divierta un rato conmigo y ya, listo. Pero, ¿sabes? La gente piensa que, Bonita lleva casi 2 años y ya tiene 90,000 seguidores. Ok, cool. Pero no ha visto el proceso de llegar a esos 90,000 seguidores, ¿sabes? No todo ha sido Exacto. color de rosa, no todo ha sido 1,000 views todo el tiempo. Ha sido un sub y baja y yo he tenido que pausarme y pensar qué estoy haciendo mal, o qué contenido estoy haciendo, cómo estoy reaccionando, cómo estoy jugando, qué hacer para poder atraer a gente.
Y por eso he cambiado de juegos, por eso he puesto hasta mejor gráfica para la gente. Me cambié de PlayStation a PC. Siento que a la gente le gusta más el contenido que se vea mejor. Claro. Compré micrófono nuevo. Ahora mi micrófono se escucha mejor, más clarito. Me he reinventado a Exacto, le dijiste seguir la tratando de palabra. atraer gente, pero muchos me piden consejo y es súper difícil porque es tu contenido, es tu página, es como tu negocio, ¿sabes? Tú no le dices a Amazon qué hacer para mejorar sus productos porque a ellos no le importan, ellos todavía están haciendo millones de Tú dólares. le puedes dar una Ellos, sugerencia, pero exacto, pues quizás ni caso te hacen. exacto. Nosotros es como tu business, tienes que buscar qué te funciona a ti como persona, porque a lo mejor lo que me funciona a mí, yo te puedo decir, hey, Ángelo, esto me funciona, hazlo y no te va a funcionar. Exacto. Tú tienes que buscar qué te funciona a ti con tu contenido y tu página y qué hacer para que los viewers vengan, las personas se queden, te apoyen y te apoyen todos los días, no solo que vengan un día y después no te miren más. Exacto, Eso es exacto. difícil, muy difícil. Oye, y dándole una pausita, ¿verdad? A lo que es tu historia, quisiera ponerle unos clipsitos aquí a las personas para que vean, ¿sabes? Obviamente aquí casi todo el mundo te conoce, tú sabes, es bonita, hello. Pero los que no, vamos a poner unos par de clips aquí rapidito para que los vean, mi gente, rapidito. Dame un segundito, bonita, que los voy a poner ahora. Dale, dale. Mi máscara completa. Iron sharpens iron. El primero. Cae la tormenta, no, no. cae la tormenta. Ahí. Ah, estaba jugando con Andro en esa clip. ¡Primer juego! ¡Ganado el 2021! Esto, vamos a ver segundo. Escucha, hey, Ethan, mi amor. Besos y abrazos de parte de Bonita. No entiendo, ¿verdad? Espero que las clases hoy sean entretenidas. Tú juegas bien Y que te vayas agresiva, súper. déjame Ey, atrás de decirte. nosotros. Atrás de nosotros. Ver, te gusta el rush. Te gusta Tra. rushar. Oh, aquí está lo de mí. Lo bajé, ya lo bajé, ya lo bajé. Bueno. El amigo viene bien entonces. Él se te bajó. La vida está de Y ahí bajaron a uno de tu squad. Tú seguiste ahí ¿Lo ves o rushando. no, lo Eso ves? No lo que tú veo. eres rápido. Yo Atrás, atrás, Y es sí, que empecé el ah, no, game eso queriendo es un una poco más roca. rapidito. Y, shit, lo va a revivir, lo va a revivir, lo va a revivir. No puedo quitarme punto. Y también la puta. ¡No! ¡Te mató! ¡Qué perro! ¡Oh, shit! No, espérate, hay un tóxico con un roque. ¡Oh, shit! ¿Ya te acabaste el squad o todavía? Era ¡Oh, una shit! que está en live. El Estoy. sniper fue Ya lo sí. veo. Veo atrasadito No, en no, no, el. ya. Sí. Este ya lo vimos. Vamos al último. Este es el último, gorillo. Ahorita voy por ti si Tomado no tuyo sale. también. A ver si vale para el duelo. ¡Déjame agarrar el más puto! ¿Cuánto está dejando Está sin placa, está sin placa. Sí, hay uno que el tipo dijo Talía. algo Rosario, Rosario, tu y dinero. eso fue una risa. Tu Tengo a dos arriba, mano, porque lo había matado como tres veces. Dinero, ¿fue? Y el tipo dijo, ay, no manches, no me deja coger arma. Pero me mataron al último. No, 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 no. Necesito ayuda aquí. Yo. Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro. Vamos para allá. Ya vieron mi gente un poquito, ¿verdad? De lo como es, juega bonita. Ella me va a enviar muchos más, pero pues hay que hablar de ella. El gameplay ya ustedes saben. Qué duro, qué duro. Entonces empezaste y le pusiste la página, nos contaste que fuiste comprando cositas poco a poco, Poco a pusiste la poco. cámara, empezaste a coger view. El primer año fue súper. Ah, y te iba a preguntar, cuéntale a las personas, ¿qué es el botón de support? El botón de support es una manera de apoyar el canal de Facebook. Facebook tiene una opción en tu página que no es solo de gaming, puede ser cualquier contenido. Hay gente que hace videos graciosos y le dan el botón. El botón de support es apoyar a ese canal. Si tú quieres apoyar ese canal por una mensualidad, lo puedes hacer. Depende del país donde esté, es el dinero de la Okay. mensualidad. Ahora mismo en Estados Unidos es $4 con 99 centavos mensuales que te quitan de tu cuenta. Como si fuera un Netflix, Y así. como si fuera un Netflix, y entonces lo puedes cancelar cuando tú quieras, pero si lo quieres seguir apoyando, pues te siguen sacando el dinero de tu cuenta.
Todas las personas tienen su beneficio en la página. Pues yo, mi beneficio es poder jugar conmigo sábados y domingos partida. Esa gente que se suscribe a mi canal, yo los añado a mi Discord. Soy bien activa en el Discord donde hablo con ellos. Hay mucha gente que me piden hasta consejos, que son streamers y me ayudan a colaborar. Y pues ellos me dicen, mira, bonita, ¿cómo puedo arreglar esto? Y yo, pues, obvio, soy más comunicada con ellos porque ellos se están suscribiendo a mi canal. Y le doy atención porque me ayudan a seguir haciendo lo que amo, que es mi sueño. Y, uh-huh. y estoy ahí siempre bien activa. Cuando tengo sorteos, también hago sorteos mensuales. Juego con ellos. Pero a ellos tú le haces a ellos como un contenido diferente. Diferente, exacto. Entonces hay veces que si me voy de vacaciones, pues ellos solamente pueden ver las vacaciones. Cuando fui a México, yo ponía post, puedes poner post customizados que solamente los supporters pueden ver. Yo ponía post que solamente ellos podían ver para que vieran mis vacaciones, dónde estaba, qué comía. Y lo hago con los seguidores, pero también lo hago más con ellos, como que más, más contenido, porque apoyan mi canal. Y así es que yo hago mi página y trato de complacer a todo el mundo, solo que es difícil. Ya cuando uno sobrepasa ciertos seguidores, es muy difícil complacer a todo el mundo. Especialmente cuando abro lobby para jugar con seguidores, recibo mucho hate, porque la gente, porque tienes seguidores, te crees esto y no me añades. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido el hate? ¿Cómo ha sido el hate en tu página? Es súper difícil, es súper difícil. Y a mí me dan mucho hate ahora con lo de hacker, y uno no puede tener una buena jugada porque ya uno es hacker. Ayer mi computadora que uso para hacer stream se me descompuso. Wow. Y, puse un post de que, hey, alguien sabe cómo correr el diagnóstico en la PC, y ya rápido mucha gente me enviaron mensajes privados, eso es lo que dice un hacker. Y yo, what? Ni siquiera es la PC donde juego Warzone, ok. Hay que amarlo. Ya he aprendido, literal, esto me ha hecho bien fuerte. Y he aprendido a ignorar a esa gente. Yo hasta las bloqueo de mi canal porque no necesito esa mala vibra. Sí, eso te iba a preguntar. Lee los comentarios, ¿no? ¿Verdad? Yo por eso tengo bien poquitos seguidores. Yo podría estar como en los probablemente 120 mil seguidores, pero no, porque yo baneo. Yo baneo mucha gente de mi página. A mí me dicen, hey, enséñame las chichis. En el chat me dicen, hey, muévete, te tiro estas estrellas, te puedes parar y moverte, y yo los baneo de una. A mí no me importa, ¿sabes? Yo puedo ignorar el comentario y dejarlo ahí, que me dé el view, que me dé la follow, pero no me gusta tener gente negativa en mi página. Exacto. Y yo baneo mucha gente. Literal, yo puedo estar sobre los 100,000 seguidores y no lo estoy, porque yo se lo digo a mis mods. Mis mods son uno de los mejores mods y me mantienen el chat limpio, y si hay alguien que se pone bien estúpido, los banean de una. Por eso he creado la familia que he creado. Y los links tampoco no permiten links. No, links, porque es que, imagínate, muchos que me siguen son streamers, y si ponen un link, tengo que dejar a todo el mundo. Entonces después no puedo leer los comentarios de los que me comentan. Exacto. Se me hace bien difícil. Por eso no links, no negatividad, y me ha funcionado. Mira, te voy a interrumpir un poquito. Aquí Frankie Puguerguet, que estudió conmigo en la high school, panita, me dice, dile a Bon que es mi streamer favorita, por favor, me dice. un amigo mío que te sigue desde hace tiempo, ¿viste? Para que vea. Pero, ¿sabes? Yo lo que quiero es que la gente vea lo difícil que se lo hacen a los gamers, por ejemplo, ¿sabes? Porque los artistas... Para una mujer es difícil. Exacto, exacto. Es súper difícil. ¿Y no tienes alguna anécdota o algo que te hayan juzgado por ser mujer jugando, o un hate o cualquier cosa que sea porque tú eres mujer? Sí, a mí, como te digo, si no enseño chichis... No, pero yo digo mientras estás jugando, ¿sabes? Ella es mujer, yo no quiero jugar con ella, por lo menos al principio. No, fíjate, no. Al contrario, cuando jugaba con ellos, vamos a jugar, y se emocionaban, y como yo llevo tantos años jugando Call of Duty, yo no soy una pro, pero me defiendo en el juego, pues la gente siempre me invitaban y jugaban. No tenía amigas que jugaran. Único que una vez, un año, conocí a una muchacha que jugaba, ella sí que éramos constantes jugando con los chicos que yo jugaba y ella, pero no conocía casi chicas, pero sí tenía muchos muchachos que me... Yo, como te digo, no nos conocíamos, no sabíamos cómo éramos físicamente, pero
jugábamos todos los días juntos por casi 8 o 10 años casi que yo jugaba metida en el Call of Duty. Wow, no, pero es que por más que digan que tú no eras pro, tú llevas muchos años invirtiendo horas, días, meses, ¿sabes? Hello, tienes que tener un conocimiento bastante alto. Sí, es que me gustaba mucho el Call of Duty, pero todavía me gusta. Yo los preordené todo, hacía la fila por la noche a la medianoche, y ahí estaba con mi camisa, ahí me amanecía, sí, todo. ¿Y no sabes los stats tuyos? ¿Cuántos kills, cuántos wins tienes en Warzone? ¿No sabes? A mí creo que tengo como 315 kills, tengo como 1.56 de KD. 300 mil. No, tengo como 315 win y como 1.56 de KD. Y no sé cuántos quiz spot, no sé. Que te digan mis moderadores, están en el chat. Siempre, es que no, como no los tengo siempre al frente mío, no me las sé. Pero en el chat mis mods me las ponen. Aquí dicen que tú eres modesta. Porque tú eres pro, pero dice que eres manca. Nah, chacho, ya quisiera ser yo pro. Qué duro, qué duro. Oye, me gusta, ¿verdad? La conversación que hemos tenido, wow. Me chocó un poquito lo que dijiste al principio y lo voy a seguir repitiendo, me disculpo, pero pues, esas son las cosas hay que resaltar. Y como digo, anoche alguien me preguntó que si cambiaría algo en mi vida y yo le dije no porque me hizo la persona que soy hoy. Especialmente, como te digo, era bien tímida y el stream me sacó una personalidad que yo no sabía que la tenía. Yo casi ni hablaba, no me gustaba mirar a la gente de cara a cara, me ponía bien tímida. Y ahora, al contrario, ahora hablo, me encanta hablar, me encanta conocer a la gente que viene a mi página. Yo una vez fui a Disney Springs con una amiga mía que vino a visitarme y alguien me reconoció. Y yo, hey, ¿cómo estás? Y él estaba como un poco tímido. Y yo, no, tranquilo. Y empezamos a hablar, nos tiramos fotos y todo eso. Qué duro. Creo que sin el stream estuviera todavía en un cuarto jugando sola, sin conocer a nadie. Estuvieras más tímido que la persona. Sí, exacto. Y entonces ahora no. Ahora al contrario, me ha sacado una personalidad que me gusta mucho y me ha cambiado. Y no cambio nada en mi vida. Lo que he pasado ya me ha hecho la persona que soy hoy. Exacto. Eso es lo importante, ¿sabes? Y es como yo siempre digo, ¿sabes? Si tú te caes, no es caerte y echarte para atrás, no, es caerte y saber levantarte y limpiarte y vamos para encima. Exacto. Y cuéntanos de Rocks, esa transición que hiciste, de la que no es que te cambiaste full a Rocks, pero quisiste dar un contenido diferente. Cuéntanos. Me invitaron a un server nuevo que iban a abrir, ni siquiera estaba abierto. Y yo veo streams de streamers que me gustan y juegan Rust y me llamó la atención y dije, sí, porque el muchacho que hizo el server me invitó. Okay. Y dije, sí, vamos a traer contenido. Entonces, primero lo jugué como dos veces sin streamear a ver cómo me iba y si entendí el juego. Y me terminó gustando tanto que dije, hey, voy a traer gameplay de Rust. Y mucha gente me apoyaron y otros, pues, obvio, no, hey, Warzone. Y entonces... yo como quiera jugué Warzone por la mañana, hice como 8 horas, porque yo vivo de esto, so hice 8 horas de stream y por la noche cuando me conecté, pues hice Rust por la noche. O sea que ahora mismo tú no trabajas para nadie, tú trabajas para ti. No, yo trabajo, este es mi trabajo, hacer contenido, crear contenido. Wow. Wow. Y entonces empecé a jugar Rust y me gustó mucho, me divierto mucho y pues obvio tuve gente que me apoyó al 100 como el Bifan, Bifan me apoyó, pero hubo gente como bien estúpida de que, hey Warzone, ¿por qué dejaste Warzone? Y yo no dejé Warzone, ¿dónde estaba las 8 horas que estaba streameando por la mañana? Exacto. no una ni dos ni tres, real, 8, muchacho, pero ¿qué más tú quieres, hermano, que esté 24 horas? Y pues con todo y eso, a mí la gente se queja, yo no puedo complacer a todo el mundo. Y pues nada, streamé Ross, me gustó mucho el contenido y pues ahora juego Warzone por la mañana, hago mi stream de 8 horas normal y por la noche si me quiero conectar, either me conecto con el Chichi Squad, que son las chicas que juego por las noches, o le meto a Rust. So, depende de cómo me sienta. Te iba a preguntar, ¿le puedes explicar un poco de lo que es Rust a las personas que no sabe lo que es Rust? El Rust es un juego como el roleplay GTA. Es un juego de supervivencia, pero es como una isla desierta. So, eres un personaje, te levantas en una playa, no sabes qué pasó, y pues tienes que construir como tu
casa y todo, como, como los viejos tiempos. No tienes nada y tienes que talar árboles, construir casas, construir decir, armas. O como decir que se va, la humanidad desaparece y exacto, tú te quedaste vivo. Algo así. Exacto. Y entonces, pues todos los que están en ese server, en esa isla, son otros jugadores. Y pues pueden venir a robarte para tratar de sobrevivir. Tienes que comer, tienes que tomar agua para no morirte. Eso es como, como un GTA roleplay, pero en los viejos tiempos donde no hay nada, no hay edificio, no hay nada y tienes que construirlo solo. Mira, y mira, otra streamer, la que te dije ahorita, Nairi, que es súper buena ella, sí, dice, sí, siempre hay gente que no acepta los cambios de... A ver, es que tengo un par de cosas aquí que se sigue moviendo, mala mía. Anyway, como que la gente necesita los cambios, que está acostumbrado a una monotonía de contenido. Exacto. Lo que te quise decir ahorita. Te mandan saludos de Canóvana también. Saludos. Te he hecho un par de mensajes aquí. Me disculpo, mi gente, que siguen llegando. Bifan, Bifan. Dice que Ross con Bon, la cotorreada está buena. Sí, no. es que es bien gracioso porque... Obvio, yo empiezo a jugar Rust y yo todavía estoy aprendiendo el juego porque no sé el juego. Exacto, y hay gente que exacto. es pro y nosotros que no somos pro. So, ¿sabes? Tienes que construir tu casa y poner tu casa. Entonces nosotros no sabíamos que había que construir un armario para que la casa no se desintegre y nosotros poniendo la pared de madera y la madera se caía. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Entonces, era gracioso. Entonces, pues tienes que talar árboles. Pues me encuentro un bendito oso y el oso me ataca y me mata porque no tenía armas. So, es real el juego y pues divertido a la vez porque moría y me volvía y me y aparecía. Y... Me acabas de recordar una historia. No sé si sabes quién es Randy King, un muchacho que juega Warzone. Sí, claro, claro. Él claro. estuvo el sábado pasado aquí y todo el mundo con una gallina en el chat. Una gallina. Y yo le digo, mira, vamos a parar la entrevista. Cuéntame qué pasó con la gallina. Y me contó lo mismo, más o menos lo mismo que tú. Sí. Él tenía poca vida y de momento, y él está jugando con el streamer que ya tiene... Estaba jugando un servidor con los... Él está en el mismo server que yo me lo encontré. De momento decía, fulano de tal, Randy King, muerto por una gallina. Y que todos los streamers empezaron a vacilar. Empezaron, ya... Por lo menos a ti te atacó un oso. A ti un oso puede matar a alguien en vida real, pero una gallina, por Dios. Sí. No, la gallina te pica. Y si no tienes mucha vida, pues te mata. Wow. Qué cosa, ¿verdad? Hay gallinas, hay perros, hay de, sí. Hay de todo, hay lobos sí. también, creo, ¿verdad? Lobos, por creo ahí. No hay lobos, sí, y te matan. Wow. Claro, verdad que me gustó esta super charla, de verdad. Wow, si fuera por mí, seguimos por ahí 2 horas, pero pues, no se puede, no. Porque después la gente se aburre 2 horas hablando, ya tú sabes. Pero qué bueno, de verdad, lo último que te voy a pedir es un consejito para los gamers que están empezando, para los que llevan tiempo y ya están bloqueados, cualquier consejito que tú puedas darle a todo el mundo. Y no tan solo gamer, ¿sabes? También la vida, lo que quieran hacer. Nada, a mí yo siempre digo el mejor consejo, si quieres ser stream, que no te importen los views, porque eso afecta mucho. Especialmente tengo amigos que streameaban y ya no streamean porque les afectó. Wow. ¿Sabes? Streamea porque te gusta jugar, te gusta divertir a las personas. Pero tapa los views, porque yo como streamer, que tengo muchos views, hay veces que si veo los views y tengo bien poquito, afecta a uno como ser humano. Exacto. So, si vas a hacerlo, hazlo. Como digo, yo siempre he sido una persona que intento hacer algo y aunque no me resultó, pues por lo menos lo intenté. Si quieres streamear, hazlo. Streamea, si no es lo tuyo, pues no es lo tuyo. Y si es lo tuyo, hey, bienvenido. Creo que es una buena manera de conocer personas en el gaming, tener una buena comunidad, y si lo haces, que no te importen los haters, porque exacto. los haters siempre es como, siempre va a haber alguien que te critique en lo que haga, puede ser doctor, puede ser lo que sea, siempre alguien te va a criticar, so, sigue para adelante, si lo quieres hacer, hazlo, que no te importen los views, hazlo porque a lo mejor hay una persona mirándote y quién sabe que sea ninja o sea alguien que te diga, hey, mira, te quiero pedir esto. Hey, toma, mira, un sponsor o lo que sea. So, tú nunca sabes quién te está mirando. So, échale ganas siempre como si hubieran 1,000 personas mirándote. Exacto, y que no te importen los exacto. haters y los views. Hazlo porque te gusta. Sí, aquí Ouchan Pavón dice, sé tú mismo. Estamos activos, gente. Que te guste también. No te pongas a jugar juegos que no te gusten solo por complacer a la gente, porque de verdad que te vas a notar que no estás divirtiéndote. Exacto.
Coño, pues gracias, de verdad. Te digo de verdad, de todo corazón, gracias, gracias por creer en este proyectito. Gracias a ti queremos, por la invitación. ¿Verdad? Queremos que esto sea... Wow, gracias por esas 300 estrellas. Wow, espérate. Déjame ver qué dice aquí. Gracias por traer a Bon a la entrevista. Gracias. Es que se me... ¿Por qué se me baja? Dios Vanessa, mío. Se te llama. Te digo ahora, déjame buscarlo acá. Gracias por traer a Bon en la entrevista. Gracias a ti por varios de los que no conocíamos muy bien. Ahora conocemos más. De verdad, gracias a Angabi. Se te quiere mucho, Bon. Gracias. Vivi, gracias. Se te llama. Gracias por ese apoyo. Gracias. De verdad que gracias. Este es el objetivo de mi página, ¿sabes? Yo doy contenido para que la gente vacile, disfrute de, ¿verdad? De lo que yo juego, pero real, esto es lo que más me gusta a mí. Ser, ¿sabes? Entrevistar a las personas. Y soy gamer, pues a ustedes, que nadie lo está haciendo, pues yo los quiero que ustedes cuenten su historia. Todo, ¿sabes? Puedes tener 100 follows, puedes tener 1,000,000, no me importa, ¿sabes? Mm. Todas las historias son diferentes. Todas. Sí. Nada, ninguna se parece, todas son diferentes, son... Gracias, te lo digo abiertamente, bonita. Este es tu canal, si quieres promocionar algo. Tienes una colaboración con 5 gamers, tráelos para acá, hacemos un podcast, hablamos, hacemos de esto. No sé, no, ¿verdad? Sin miedo. Esto es tuyo aquí. Tú me tiras, mira, Ángelo, Angabi, vamos a hacerlo. Que mira, eres la segunda persona que... ¿Cómo? Que pusiste un nuevo overlay y todo, te quedó súper cool, de gracias, verdad. Gracias. Yo dije, si voy a traer a Bonita para acá, hay que traerla en grande, ¿sabes? No podemos traerla con el background de antes, me disculpo con los de antes, ¿verdad? Porque pues yo no sabía mucho, pero esas cosas yo voy a aprender. ¿Sabes? Yo no tengo equipo de trabajo, aquí no hay nadie, aquí estoy yo solo. ¿Sabes? Gracias a amistades que me van enseñando. Va a ver lo último y verás que la sigue dando. Claro, gracias por todos los que donaron estrellas. Esta entrevista va a subir para YouTube. Si no la subo hoy mismo por la noche, mañana temprano. So, Angabi Gaming, síganme en todas las redes. Dile tus redes sociales para que te sigan las personas. Todas mis redes como Bonita Gaming, todos juntitos. Con Instagram, H al final. YouTube, no soy muy constante, lo siento, pero Facebook, Instagram y TikTok como Bonita Gaming y Twitter. Con H al final, recuérdense, mi gente. Y sí. No con B, con V. Con V. Bonita Gaming, todos juntitos. Gracias. Bueno, mi gente, este otro, ¿verdad? Otro capítulo más. Detrás del Gaming se llama el podcast, mi gente. Cuando vean que diga Detrás del Gaming, ese es Angabi, ya ustedes saben. Y por último, voy a dejarle decirle, tengo los astros. Esta es la promoción que estamos ahora sorteando. Pueden ser tuyos, solamente sígueme en las redes como Angabi Gaming. Comparte mis directos, comenta, dale like, lo que ustedes quieran, eso es de gratis, ni un peso tienen que poner. Y el viernes anuncio el ganador, boom, y se lo enviamos. Sostén pendiente, mi gente, gracias, los quiero, se me cuidan. Bye, chicos.